Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso básico de suelos organizado por Molinos y Cía Fertilizantes. Quien les saluda es Marco Valdivia Guamán, representante del área técnica, y en nombre de la compañía les doy la cordial bienvenida. Hoy desarrollaremos el cuarto y último módulo del curso titulado Programas de Fertilización, que será disertada por el magíster en ciencias José Miguel Mesa, quien es consultor de Mosaic Company en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Magíster en ciencias, el ingeniero Edgardo A la Luna Gutiérrez, gerente técnico de Molinos y Cía Fertilizantes. Bien, para que conozcan un poco a la compañía, Molinos y Cía es una empresa 100% peruana dedicada a la importación, formulación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. En la imagen pueden ver que contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en cuatro líneas, entre ellos los genéricos, mezclas, solubles y foliares. Desde nuestra creación en 1994, ya más de 25 años, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya al sector agrícola de nuestro Perú, así también a otros países como el país hermano de Bolivia, mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y de nuestros amigos agricultores en todo el territorio peruano. Bien, en la imagen observamos cómo es la importación de los fertilizantes que llegan al Perú desde otros países por medio de los buques mercantes a nuestros puertos. Estos son descargados, posteriormente envasados, almacenados y distribuidos a nivel nacional. Molinos y Cía importa fertilizantes de empresas líderes en producción de fertilizantes a nivel mundial, con el compromiso de ofrecer productos de la más alta calidad. Entre nuestros principales proveedores están Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advansic también de Estados Unidos, Descenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Infos de México. Muy bien, a continuación presentaré a nuestro primer expositor. El ingeniero José Miguel Mesa Fernández es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. De esta misma institución ha obtenido el grado de magíster en ciencias agrarias con énfasis en suelos y aguas. Se ha desempeñado por 3 años como asistente investigador en proyectos productivos de frutales y flores, docente auxiliar en la asignatura de suelos para estudiantes de zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia, ponente en seminarios y congresos internacionales, autor y coautor de artículos y capítulos de libros publicados. Además, se desempeña por más de 7 años como consultor en temas relacionados con nutrición de cultivos, venta y posicionamiento de productos de high performance. Actual consultor de Mosaic Company en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Ingeniero José Miguel, buenas tardes, bienvenido. Ingeniero, ¿me llega a copiar? Marco, sí, buenas tardes. Sí, qué pena, ingeniero. No podía habilitar el sonido. Gracias, Marco, por la presentación y un saludo pues también a todas las personas que se han conectado, nos acompañan tanto por Zoom como por Facebook Live. Entonces, pues bueno, estamos aquí para apoyarlos, para compartir la información, este último módulo en lo referente a programas de fertilización. Correcto. Entonces procedo a cerrar la pantalla mencionando a todos los que están conectados en la plataforma de Zoom que pueden dejar sus comentarios en el icono de preguntas y respuestas y en el caso de Facebook pueden dejar sus consultas en los comentarios. Estas serán atendidas al término de la presentación. Bien, ingeniero José Miguel, le cedo la pantalla. Gracias. Gracias, Marco, y gracias a las personas que nos acompañan. Entonces, bueno, en estos 35 minutos vamos a hablar sobre programas de fertilización. Quien les acompaña, José Miguel Mesa Fernández, desde Colombia. Bueno, a manera de introducción y para comenzar, pues mencionarles que antes de hablar de
fertilización y de nutrición de cultivos, pues tenemos los factores relacionados con todo lo que tiene que ver con fertilidad y salud del suelo, que han sido básicamente los módulos que han visto en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, un plan de fertilización, un buen plan de nutrición, pues involucra todo lo que han visto con anterioridad, referente a propiedades físicas del suelo, ¿no? Lo importante, por ejemplo, la infiltración, de la retención de humedad, ¿no? De la formación de agregados para que haya pues una buena porosidad, para que las raíces pues puedan penetrar en el suelo, ¿no? Una textura que no sea limitante, ¿no? De pronto unas texturas muy gruesas, ¿no? Con demasiadas arcillas pues se vuelve un problema, ¿no? Entonces todo eso es importante, ¿no? Propiedades químicas, lo relacionado a, por ejemplo, al pH, ¿no? Ustedes seguramente vieron el problema de la acidez cuando tenemos suelos con condiciones de acidez, con problemas de aluminio, con problemas de hierro también, ¿no? Problemas de alcalinidad, cuando son suelos alcalinos, cuando son suelos con altos contenidos de sodio, ¿no? Generalmente esos suelos alcalinos tienen problemas también por acumulación de iones, alinidad. La importancia también de la biología del suelo, entonces la importancia de las asociaciones de los microorganismos, ¿no? Con las plantas, la simbiosis, las interacciones, ¿no? Las asociaciones, por ejemplo, de micorrizas y demás. Entonces todo eso hace parte, ¿no? De la fertilidad del suelo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es la parte final y es cómo, sobre todo basándonos, ¿no? En las propiedades químicas, es decir, la acidez o la alcalinidad, ¿no? El contenido de nutrientes, pues vamos a hacer un plan de fertilización, ¿no? Entonces, todo lo que han visto tiene aplicación en lo que vamos a ver. Ustedes saben, pues, que las plantas básicamente son como una industria, ¿no? Como un motorcito, ¿sí? Y pues para que funcione necesita de nutrientes y necesita pues de otros insumos como es el agua, ¿no? Entonces lo demás se lo aporta al ambiente, como cual la luz, la energía solar, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿sí? Que está en el ambiente. Y lo demás nosotros tenemos que favorecer esas condiciones, como cual, por ejemplo, el riego, si en el caso de que no tengamos buenas condiciones de lluvia, y también todo el aporte de nutrientes. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar ya de nutrición y donde comenzamos a hablar de fertilización. Cuando hablamos de nutrientes, hablamos de 14 elementos, ¿sí? La planta requiere 17 para desarrollarse, pero vamos a hablar de 14, que son los elementos minerales. Vamos a hablar de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos primarios, los que en mayor medida demanda la planta, ¿sí? Vamos a hablar también, sobre todo, de sufre, azufre y magnesio, que son elementos que se llaman secundarios, pero en realidad son elementos que tienen la misma importancia que los demás, simplemente que se requiere una cantidad menor. Y vamos a hablar también de zinc, sobre todo, y también algo de boro, que son dos micronutrientes también muy importantes y que son usualmente deficientes en los suelos. Entonces, cuando hablamos de nutrición, hablamos de esos 17 elementos, ¿sí? Que involucran también el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que están en el agua y están en el ambiente a través del dióxido de carbono, pero sobre todo nos vamos a enfocar en los elementos minerales, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de qué nutrientes necesitamos aportarle al cultivo para que se desarrolle de forma adecuada, pues tenemos que tener presente cuáles de esos nutrientes ya están en el medio de desarrollo, es decir, cuáles están en el suelo y cuáles vamos a tener que colocar a partir del fertilizante. Entonces déjenme, yo busco aquí el puntero para irles explicando. Entonces, si el suelo tiene un aporte muy bajo de nutrientes, pues va a depender en gran medida del cultivo de lo que nosotros le coloquemos con el fertilizante, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si vamos a hacer un plan de fertilización, tenemos que partir de qué le aporta al medio y qué no le aporta para en esa medida colocarlo con el fertilizante, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo he mencionado bastante en el curso y es la importancia del análisis de suelos, ¿no? Partiendo de un adecuado muestreo, ¿no? Recorrer el lote, hacer toma de sus muestras, los implementos limpios y demás, enviar al laboratorio certificado y, bueno, procesar la información, no simplemente quedarse con análisis en la casa, sino procesar. Y lo último es, bueno, cuánto me demanda la planta y cuánto tengo yo que aportarle para que ella se desarrolle adecuadamente, ¿no? Entonces aquí también entramos a ver cuánto me demanda el cultivo, ¿no? Entonces, para hacer un plan de fertilización, tenemos que responder estas cuatro preguntas. ¿Cuánto fertilizar? ¿Cuándo fertilizar? ¿Cuál fertilizante utilizar? ¿Y dónde colocar el fertilizante, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando estas cuatro preguntas que en realidad no son tan complicadas, ¿no? Lo primero,
¿cuánto fertilizar? Aquí hacemos alusión a la dosis, ¿no? A la cantidad de nutrientes. Y para eso tenemos que conocer cuánto demanda el cultivo, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos reportes que nos dicen cuánto extrae el cultivo por tonelada o por, no sé, por tonelada o por cosecha, ¿no? Y en esa medida yo tengo que saber cuánto le estoy reponiendo al sistema, es decir, al suelo, ¿no? ¿Cuánto me aporta el suelo? Aquí es donde entra el análisis de suelo, ¿sí? Y lo último es la eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un aporte de nutrientes, no todos son 100% eficientes. Entonces, dependiendo de la fuente, hay una eficiencia. Ustedes han escuchado que la urea se volatiliza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay una parte que se pierde, entonces no es 100% eficiente. Entonces, esta parte la incluimos aquí en el componente de eficiencia. ¿Cuándo fertilizar? Pues eso tiene que ver con el ciclo fenológico del cultivo, ¿no? En el estado de desarrollo, ¿sí? Con la etapa fenológica, ¿no? Con el requerimiento de nutrientes, y lo vamos a ver específicamente tomando como ejemplo el cultivo del arroz. ¿Cuál fertilizante utilizar? Eso lo vamos a ver también, y aquí vemos algunas características de los fertilizantes que nos permiten tomar o tener herramientas de decisión para mirar cuál fertilizante nos puede convenir un poco más. ¿Dónde colocar el fertilizante? También lo vamos a ver. Entonces, lo primero es partir de cuánto me aporta el suelo. Aquí tienen ustedes un análisis de suelo de la región de Ucayali. Este es como muy característico de la zona porque tiene un pH ácido, ¿sí? Aquí ustedes lo ven, pH de 3.68, un fósforo disponible de 4, es decir, un fósforo muy bajo, ¿sí? Por encima de 10 partes por millón, ya hay algo de fósforo que únicamente está en 4. Este pH es extremadamente ácido, lo que quiere decir que cualquier aluminio que esté presente ahí va a ser un aluminio que va a estar en forma intercambiable, quiere decir que es un aluminio libre y que va a ser tóxico para las plantas. Tenemos también un contenido de materia orgánica bajo, sin embargo, pues hay algún aporte de nitrógeno que lo vamos a considerar, 0.1% lo vamos a considerar, y también contenido de bases bajo, calcio, magnesio y también zinc bajo, ¿no? Entonces, aquí, partimos desde aquí, ¿no? ¿Qué nos está aportando ese suelo para el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Del plan de fertilización. La otra herramienta a la que partimos es de qué necesita el cultivo para producir una tonelada del grano, ¿no? O del órgano cosechable. En este caso lo vamos a hacer para arroz, ¿no? Entonces hay reportes, por ejemplo, como el que está acá, que menciona cuánto requiere de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre y silicio por cada tonelada de arroz producido de cada uno de estos materiales, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo puedo saber cuánto tengo que estar reponiendo al lote, ¿no? La anterior es un reporte de aquí de Fede Arroz de Colombia, sí, para varios materiales, pero nos vamos a basar en este, que es un reporte que hizo el INNI a partir de un trabajo que se hizo en Costa Rica, y aquí nos menciona, por ejemplo, en promedio, esto se hizo para varios materiales, cuánto demanda de nitrógeno por cada tonelada de arroz producido. Esto nos dice, por ejemplo, que demanda 22 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de arroz. Es decir, que si yo quiero producir 10 toneladas, pues tendría que estar colocando o garantizando 220 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Entonces, esa es justamente una herramienta de estas, ¿no? Saber cuánto me está demandando el cultivo, ¿no? Si fuera fósforo, por ejemplo, dice que demanda 3 kilos por cada tonelada. Entonces, si yo quiero obtener 10 toneladas, pues debería estar colocando 30 kilos de fósforo, 30 kilos de fósforo por hectárea, ¿no? Ahora, aquí no están descontadas las eficiencias, ¿no? Vamos a ver que hay que colocar más, en el caso del fósforo sobre todo, porque garantizar estos 30 va a ser difícil, no es 100% eficiente, no va a terminar colocando 80, 70, 90 unidades de fósforo, ¿no? Para garantizar esos 30 que demanda el cultivo para obtener esas 10 toneladas, que es lo que esperamos producir, ¿no? Igual lo hacemos para los demás nutrientes, ¿no? Sabemos cuánto demanda y nosotros lo llevamos a la cantidad de arroz que quiero producir, ¿no? O de acuerdo al potencial de mi sistema de producción, ¿no? También, aquí también tiene que ver mucho el ambiente, ¿no? Las condiciones agronómicas en las cuales estamos cultivando, porque si es una condición limitante, digamos, el clima es muy cálido, el lote tiene problemas de malezas, pues no voy a esperar una producción de 10 o 12, ¿no? Sino tal vez 7, 8 sería lo más plausible, ¿no? Entonces, no valdría la pena
hacer una aplicación tan grande. Tiene que ver mucho con el sistema de producción, ¿no? Ahora, pues esto está para, igual, esta información está para otros cultivos, en este caso, por ejemplo, para café, ¿no? ¿Cuánto demanda de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre por cada 100 arrobas de café pergamino seco? Es decir, café ya que se ha trillado, ¿no? Que se ha, sí, que ha pasado el proceso de espulpe y que se ha trillado, ¿sí? Entonces ya es café pergamino seco, ¿sí? Por cada 100 arrobas, sé que demanda 31 kilogramos de nitrógeno, 5 de fósforo y 44 de potasio. Entonces, en esa medida, yo voy a hacer la estimación de cuánto quiero producir y en esa medida tengo que estar colocando las unidades de nutriente, ¿no? Está también, están para todos los cultivos, ¿no? Este, por ejemplo, es para cacao, ¿sí? Por cada 1,000 kilos, de, por cada tonelada de almendra por hectárea, cuánto demanda de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y micronutrientes, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de nitrógeno, demanda 28 unidades, 28 kilos, ¿sí? Por cada tonelada de almendra, ¿no? Producida, ¿sí? Ahora aquí ya sé, por ejemplo, que demanda más potasio que nitrógeno, ¿no? Y que demanda menos fósforo que nitrógeno, ¿no? Entonces, ya esto me da una herramienta, ¿no? Para saber cómo tengo que aportar los nutrientes, ¿no? De acuerdo también a lo que yo estoy sacando del lote. Volvemos al ejercicio de arroz. Entonces, ya sabemos cuánto demanda por cada tonelada de arroz producido, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Si espero producir 10 toneladas por hectárea, pues yo multiplico la demanda por 10. Entonces, demanda 220 kilos de nitrógeno por hectárea. De fósforo, demanda 30. Potasio, 260. Calcio, 28. Magnesio, 24. Azufre, 94. Boro y zinc. En el caso de zinc, demanda 400 gramos, ¿no? Recuerden que todo esto sale de aquí atrás de la reporte de extracción, ¿no? Eso está para una hectárea y como lo voy a hacer para 10 toneladas, multiplico entonces por 10. ¿Cuánto fertilizar? Pues bueno, si demanda 220 nitrógeno, yo le quito el aporte. El aporte, en este caso, de acuerdo a la ley de suelo, es de 39. ¿Por qué? Pues yo lo hice, o sea, hice el cálculo. Ese 1.68 de carbón orgánico representa 0.1 de nitrógeno y haciendo la conversión, da más o menos, da casi 40, ¿no? Unidades de nitrógeno como aporte de forma natural de la materia orgánica hacia el cultivo. Entonces, yo se los descuento. Y esta es la eficiencia de una urea. Una urea no es 100% eficiente, ¿sí? Dependiendo del pH del suelo, la eficiencia puede ser de un 70, 50, ¿sí? Depende del pH del suelo. Yo le coloqué 0.75 porque es un suelo ácido y ahí, digamos, se disminuye un poco la pérdida, comparándolo, por ejemplo, con un suelo alcalino, ¿no? Que sería un suelo de la zona costa. Veamos qué pasa con la dosis de fósforo. En este caso, sí, se demandan 30 unidades de fósforo efectivas, ¿sí? El aporte era muy, muy bajo, prácticamente cero. Yo, sin embargo, le coloqué aquí 2. La eficiencia de la fuente de fósforo son más bajas que las de los otros nutrientes. Yo le coloqué 25% de eficiencia. Hice el cálculo y esto me da 110 unidades de fósforo. Arriba me da 240 de nitrógeno. Igual para potasio, 290, 18 para magnesio y 600 gramos para zinc, ¿no? Entonces, aquí ya estamos conociendo, ¿no? Más o menos dentro de qué unidades nos debemos mover, teniendo como insumo, como herramienta, el aire de suelo y la extracción de nutrientes del cultivo. Esto aplica para todos los demás cultivos, ¿no? Simplemente tener la información correcta, ¿no? Después, ¿a qué pasamos? Pues bueno, a mirar en qué momento tengo que colocar el fertilizante. ¿Por qué? Porque la planta pues tiene distintos estados fenológicos y va a tener pues demandas diferenciales de acuerdo a su estado de desarrollo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del cultivo del arroz, los componentes de rendimiento son el número de plantas por hectárea, ¿sí? Entre más plantas tengamos, sin que haya pues una depredación, ¿no? Digamos por luz, ¿no? Pues es conveniente, ¿no? Saber la densidad adecuada, ¿no? Pero pues un buen número de plantas pues garantiza más unidades reproductivas y pues eso es uno de los componentes de rendimiento, ¿no? Mayor número de plantas por hectárea. El segundo componente es mayor número de macollas efectivas, ¿no? Porque eso me garantiza mayor número de panículas, ¿no? El tercer componente es número de granos y número de espiguillas por panícula, ¿sí? Entonces, ese es otro componente de rendimiento que también favorecemos con la fertilización. Y el cuarto componente es mayor número de granos lleno
¿sí? Mayor número y mayor peso de esos granos, ¿no? Y eso lo afectamos con la fertilización. La primera fertilización está enfocada a mantener plantas, ¿sí? Y a favorecer el mayor macollamiento, ¿no? Entonces, mayor macollamiento, mayor número de panículas. Entonces, ese es un momento clave para colocar la primera fertilización. La segunda fertilización es cuando la planta ya está en macollamiento, ¿sí? En ese momento va a comenzar después la elongación del tallo y ahí tenemos que colocar los otros nutrientes, ¿no? Ahí colocamos potasio, azufre, magnesio, y en la primera los que tenían menos movilidad, como cuál, como el fósforo, como el magnesio y como los microelementos. Una tercera fertilización puede ir ya en elongación del tallo, ahí ya estamos afectando lo que va a pasar con el primordio una vez que ya comience su desarrollo, ¿sí? Ahí le estamos apostando ya al número de granos y al número de espiguillas por panícula, y ahí ya van el nitrógeno, potasio y azufre que van a complementar lo que se colocó en la segunda o en la primera fertilización. Entonces aquí tenemos en cuenta también cómo se va a desarrollar el cultivo y en esa medida pues vamos haciendo el aporte de nutrientes. Y a veces se hace una cuarta fertilización como para corregir, ¿no? La cantidad de nitrógeno y azufre que de pronto no se ha quedado, o sea, digamos si no se ha hecho el aporte suficiente o si uno se da cuenta que el cultivo está un poco, ¿no? Pálido, ¿no? De pronto llovió mucho y se llevó algo de nitrógeno y azufre que se colocó, entonces ahí se hace como alguna corrección de esos elementos, ¿no? Y para finalizar, digamos, aquí ya entramos a ver los fertilizantes y ya comenzamos a ver entonces cómo podemos caracterizar esos fertilizantes. Podemos caracterizar de acuerdo a su naturaleza, que puede ser orgánicos, inorgánicos, biológicos, ¿no? Orgánicos, pues materias orgánicas que han sido adecuadamente compostadas o tratadas. Inorgánicos, como son algunos fertilizantes de síntesis química, ¿no? Como por ejemplo la urea. Biológicos, algunos microorganismos que se utilizan para hacer simbiosis, por ejemplo, lo que se utiliza en soya, ¿no? Algunos rhizobium, ¿no? Para que fijen ese nitrógeno atmosférico, ¿no? De acuerdo a su forma física, como sólidos o líquidos, ¿no? Y de acuerdo también al mayor nutriente, ¿no? Nitrogenados, fosforados o potásicos, ¿no? Magnésicos o lo que sea. Y también los podemos caracterizar de acuerdo a su presentación, como simples, como mezclas físicas, que es una mezcla de simples, y complejos granulados, que son un proceso donde se colocan en cada gránulo distintos nutrientes, ¿no? Si vamos a hablar de fertilizantes, tenemos ya que entrar a detallar algunas características de ellos, como son las propiedades, ¿no? Propiedades tanto químicas como físicas. Aquí no están todas, ¿sí? Son muchas más, pero sin embargo traemos las más importantes. Los fertilizantes tienen propiedades químicas como cuáles, como la solubilidad, ¿no? Que nos dice qué tanto se disuelve el fertilizante en agua, ¿sí? Entre más se disuelva en agua, pues es un fertilizante que seguramente va a ser más fácil para que la planta lo tome, ¿no? ¿Por qué? Porque si se disuelve en agua, el agua pues es el vehículo para nutrientes, ¿sí? Dentro de la planta, entonces va a ser mucho más fácil y más eficiente su aprovechamiento. La segunda propiedad química, que también es importante, es el pH de la solución saturada, ¿sí? Suena un poco rimbombante el nombre, pero lo que nos dice es cuál es la primera reacción del fertilizante cuando se disuelve en el suelo. Esto es importante, por ejemplo, para la urea. ¿Por qué? Porque el pH de la solución saturada de la urea es alcalino. ¿Qué quiere decir? Que la primera reacción genera un pH alto, un pH de 8, 9, ¿sí? Entonces, ese pH no es muy conveniente para mantener esa urea estable. Entonces, es un problema, ¿no? Y es interesante porque nos ayuda a entender cómo responde ese fertilizante tan pronto entra en contacto con el agua, ¿no? Otra propiedad química es el índice de acidez o acidicidad residual. ¿Y qué es lo que nos dice esta propiedad? Cuando pasan todas las reacciones del fertilizante, al final, ¿qué genera? ¿Acidez o acidicidad, ¿no? Entonces, nos dice es o esto genera hidrógenos o H's, ¿no? Entonces, basicidad en el caso de algunas enmiendas, así es, sobre todo en el caso de algunos fertilizantes nitrogenados. Eso también es una propiedad importante porque yo puedo estar incrementando algún limitante del suelo, ¿no? Si favorezco una acidez mayor a través de los fertilizantes con los que estoy trabajando. Otra propiedad química importante es el índice de salinidad y nos dice es qué tantas sales se acumulan en el suelo una vez que se ha disuelto el fertilizante y que la planta ha aprovechado la mayor parte de nutrientes que contiene el fertilizante. Entonces, esto es sobre todo muy importante con fertilizantes que traen cloro o que traen sodio. ¿Por qué? Porque se acumulan, la planta no los absorbe, no los demanda, sino que se queda en el medio y entran a incrementar la salinidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora,
cuando algunas de estas propiedades, bueno, otra propiedad que de pronto no está aquí, y es la capacidad que tiene el fertilizante de absorber humedad, ¿no? En este caso es la higroscopicidad del fertilizante, ¿no? Eso también es una propiedad química y puede afectar la estabilidad del fertilizante, ¿no? Esa propiedad es cuando algunas, digamos, rivalizan con otras, pueden tener incompatibilidad mezclas en la mezcla de fertilizante, ¿no? Lo que es una incompatibilidad química. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de un fertilizante que reaccione, que tenga una reacción básica y lo mezclemos con otro que tenga una reacción ácida, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mezclar una enmienda con una urea, por ejemplo, ¿no? O una enmienda con un fósforo, por ejemplo. Aquí también hay una incompatibilidad y puede haber un problema de compactación, ¿no? O de humedecimiento de la mezcla, ¿sí? Hay otras propiedades que también son importantes cuando hablamos de fertilizantes y que nos dan, pues, opciones de mirar cuál nos conviene. Es, por ejemplo, la granulometría, ¿sí? No vamos a mezclar un polvo o cristales con un fertilizante granulado, ¿sí? La consistencia del gránulo. Hay unos gránulos que tienen una consistencia muy, muy baja, entonces tienden a romperse, ¿no? Con el manipuleo tienden a formar finos y tienden a compactar. La densidad aparente también es muy importante y es qué tanta materia se puede meter en cada gránulo, ¿no? Entonces, algunos tienen una densidad aparente muy alta, ¿sí? Entonces, son fertilizantes que aparentemente tienen un volumen bajo, pero siguen aportando o siguen siendo los mismos, el mismo peso, ¿no? Y el ejemplo de esto es, por ejemplo, una urea versus un K-Mag, ¿no? Un K-Mag, como es un fertilizante muy denso, aparentemente el saco se ve pequeño, pero sigue pesando los mismos 100 kilos. Una urea se ve un saco o un sulfato de amonio grande, ¿sí? Pero siguen siendo 100 kilos, ¿no? Entonces tiene que ver con la densidad aparente. Y también esto tiene que ver porque cuando se hacen mezclas, el que es más denso tiende a irse hacia el fondo, el que es menos denso tiene que hacer superficie y pues cuando se haga una aplicación en campo, si se hace en máquina, pues va a ser menos eficiente, ¿no? La humedad relativa crítica también es la capacidad que tiene el fertilizante de tomar humedad del ambiente. Si es una humedad relativa crítica baja, pues si es una zona selva, ¿no? Un momento de aplicación donde había alta humedad, si el fertilizante quedó destapado, por ejemplo, esto hace que la mezcla se humedezca, ¿no? Ahora, aquí también, esto hace que si se mezclan productos que son incompatibles, puede que la humedad relativa crítica de los dos productos se baje y pues eso se genere segregación y compactación, ¿no? Entonces, también es importante mirar las características de los fertilizantes cuando vamos a hacer un plan de fertilización, ¿no? Mirar si son compatibles o no. Bueno, esto no me pasó. Ok. Vamos a hablar de las fuentes que contienen cada uno de estos nutrientes y también hablar de cómo se expresa ese contenido nutricional dentro de los fertilizantes. Entonces, cuando ustedes ven un grado, por ejemplo, un triple 15, ¿no? O un 17-6-18, entonces básicamente lo que hace es expresar el contenido de estos elementos en ese orden, ¿no? El primero es el nitrógeno, el segundo es el fósforo, el tercero el potasio y los siguientes ya tienen que ir especificados en la etiqueta. Generalmente sigue el calcio o el magnesio, después el azufre, el zinc y el boro y consecuentemente pues los demás microelementos, ¿no? Entonces ese es el orden en que se reportan realmente en la etiqueta, ¿no? Y eso es lo que conocemos como el grado, ¿no? El grado es la cantidad de cada uno de estos nutrientes que está colocando el fertilizante. ¿Cuáles son las fuentes más comunes? Para nitrógeno tenemos la urea, el sulfato de amonio o por ejemplo Molimax Nitrox, ¿sí? Son fuentes de nitrógeno. Para fósforo tenemos DAP, MAP y también tenemos Micro Essentials. Para el potasio tenemos el cloro potasio, sulfato de potasio, que son los comunes, que son los tradicionales. Y también tenemos Keima, que es una fuente de potasio. Para el magnesio tenemos la kieserita y también tenemos el Keima, que es una fuente de magnesio y de potasio también, ¿no? Y de azufre. Para el azufre tenemos sulfato de amonio, ¿sí? Para zinc tenemos sulfato de zinc, también Micro Essentials, que tiene zinc también, tiene fósforo, azufre y zinc. Y para oro, pues están los Fertivagra también, ¿no? Entonces, esta es como la matriz de fertilizantes con los cuales vamos a hacer nuestro plan de fertilización para la cantidad de nutrientes que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos, conocemos los distintos fertilizantes, sabemos cuál es la concentración de nutrientes, ¿sí? Por cada 100 kilos de urea, tenemos 46 de nitrógeno, ¿no?
Entonces, yo comienzo a hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, como este ejercicio que está aquí abajo, si requiero colocar 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno para un cultivo de maíz, ¿cuánto tengo que colocar de urea? Pues si necesitamos 200 kilos, ¿sí? Y la urea viene al 46%, pues necesitamos 434 kilos de urea, lo que equivale a 8.7 sacos de kilos para colocar esas 200 unidades de nitrógeno para el cultivo de maíz, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Saber cuánto me aporta de nitrógeno el producto y cuánto demanda mi cultivo, ¿no? Entonces, aquí está el reporte de nutrientes para las fuentes más comunes. Urea, sulfato de amonio, Molimax nitros, como fuente de nitrógeno. Para Microessential, DAP y MAP, Microessential en este caso tiene 40% de fósforo, 12% de nitrógeno, trae azufre y trae zinc, entonces pues es más completo, pero nos basamos sobre todo en este gran aporte de fósforo, ¿no? Fuentes de potasio las vimos, con su aporte alto en potasio, magnesio está Keimag, ¿sí? Y zinc está Microessential también, y sulfato de zinc, entonces cada uno tiene aporte de nutrientes distinto, y de esa forma nosotros vamos a hacer nuestro plan de fertilización, ¿no? Estos son los sacos, para que ustedes conozcan pues cómo lo encuentran en el Perú, ¿no? Los distintos productos, ¿no? Y aquí ya estamos haciendo el plan de fertilización para el ejercicio que veníamos haciendo. Entonces dijimos que requeríamos alrededor de 250 unidades de nitrógeno. Entonces listo, partimos de que Microessential, cuando estamos colocando ese fósforo, estamos haciendo un pequeño aporte de nitrógeno, ¿no? Listo, lo tenemos en cuenta. ¿Qué más vamos a colocar? Vamos a colocar sulfato de amonio para dar otro aporte también de nitrógeno ahí al comienzo. Y después vamos a colocar una cantidad más alta. Vamos a colocar urea y vamos a colocar sulfato de amonio, ¿no? ¿Qué otras fuentes tenemos aquí? Tenemos Keimag, también para colocar algo de magnesio, sobre todo al comienzo, ¿sí? 100 kilos. También colocamos una pequeña cantidad de cloropotasio para una primera onada, ¿no? Una segunda onada, vimos que se demandaba más nitrógeno y más potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían una movilidad menor en el cultivo, en el suelo. Entonces estamos colocando 200 kilos de urea, 150 de cloropotasio y 50 de sulfato de amonio, ¿no? En una tercera onada tenemos urea, sulfato de amonio y nuevamente cloropotasio para completar el requerimiento. Entonces aquí ya estamos colocando básicamente lo que necesitamos de acuerdo al análisis del suelo y de acuerdo al requerimiento del cultivo. ¿Sí? 250 unidades de nitrógeno, 100 de fósforo, ¿sí? Nos pedían 110, pero bueno, vamos a colocar 100. Potasio 220, 18 de magnesio, las 90 de azufre y vamos a colocar 2.5 de zinc, ¿no? Entonces, con todas las herramientas que teníamos, llegamos al final a esto. ¿A cuánto voy a colocar de cada producto para hacer el aporte de nutrientes que me demanda el cultivo, ¿no? Y pues los productos, pues ustedes ya los verifican, ¿no? En el mercado. En este caso, por ejemplo, Molinos, pues tiene productos premium como son Microessential, como son Keimag, con los cuales ya estamos colocando 5 elementos nutrientes en una cantidad suficiente y los demás los tenemos que complementar con otros fertilizantes. Entonces, por ejemplo, si estamos colocando 3 a 4 sacos de Microessential, estamos ya cumpliendo requerimiento de potasio, perdón, de fósforo, de azufre y de zinc, ¿sí? Colocamos algo de nitrógeno. Si estamos utilizando de 2 a 3 sacos de Keimag, estamos colocando ya el aporte suficiente de magnesio y azufre y nos faltaría complementar el potasio, por ejemplo, con un cloruro o con un sulfato de potasio, ¿sí? Ahora ya entramos a ver características propias de los fertilizantes, por ejemplo, de Keimag Microessential de los que estábamos hablando. En el caso de Microessential, pues es la evolución de los fertilizantes fosforados. Microessential se lanzó en el 2003, se lanzó a nivel mundial. Ya tiene más de 1.500 pruebas a nivel mundial y pues la respuesta es consistente con respecto a las fuentes más usadas, ¿no? Como un DAP, un MAP, ¿no? Este es, por ejemplo, un trabajo que se hizo en Colombia comparando el rendimiento con Microessential versus una roca fosfórica versus un DAP y versus un MAP, ¿no? La respuesta definitivamente es superior. Estas son las diferencias cuando se cambia la fuente fosforada, ¿no? Microessential versus un MAP versus un DAP versus no colocar el fertilizante, ¿no? Como lo mencionábamos, es un fertilizante alto en fósforo, 40%, pero además estamos colocando azufre y zinc, que no lo tienen otras fuentes fertilizantes, ¿no? ¿Con qué ventaja? Este azufre está en dos formas, como sulfato y como azufre elemental, lo cual nos hace tener azufre
digamos, durante más tiempo en el cultivo, ¿no? Y un aporte alto de zinc, que es muy importante y que usualmente no se trabaja en los cultivos, ¿no? Este producto está hecho con una tecnología patentada, que es la tecnología de fusión, y lo que hace es colocar todos los nutrientes en cada gránulo, favoreciendo una reacción para que cada uno de ellos sea mucho más asimilable, ¿sí? Sobre todo el fósforo. Hacemos que se forme ese tipo de ion fosfato que es mucho más eficiente comparado, por ejemplo, al que se forma un fosfato diamónico, ¿sí? Entonces aquí el fósforo es mucho más eficiente con microessential versus un DAP, ¿no? Y estamos colocando zinc, que también es muy importante para todos los cultivos. Vamos a pasar esto. Aquí muy importante, cuando se coloca el fósforo y el zinc, la planta se desarrolla mejor que colocando únicamente el fosfato diamónico o el fosfato monamónico, ¿no? Ese zinc hace que ese fósforo se potencie, ¿no? Sea mucho más eficiente. Rápidamente, K-Mac es el que ustedes conocen como Sulfomac, o conocido como Sulfomac, es el mismo producto, simplemente se le ha venido cambiando el nombre. Es un sulfato doble potasio magnesio, como ya lo mencionamos. Esto nos quiere decir que es soluble en agua y es muy importante para todos los cultivos, ¿no? Que el producto se disuelva en agua. En este caso es un producto natural, proviene de un mineral que se llama la albinita, viene desde Nuevo México. Este mineral se lleva a la superficie, se procesa, se regranula y es lo que ustedes reciben ya en los sacos. La concentración es 22 de potasio, 18 de magnesio, 22 de azufre, ¿no? Todos en una forma soluble en agua, muy importante, ¿sí? Con bajo nivel de cloro, lo cual lo hace muy útil, por ejemplo, para suelos de costa, donde ya hay problemas de salinidad, con una alta solubilidad en agua. Entonces, es muy importante para cultivos de ciclo corto, sobre todo para arroz, maíz, para todo lo que es hortaliza también, ¿no? O en cultivos donde se aplica y viene la época de lluvias y se requiere que ahí se aproveche el magnesio, ¿no? Muy importante. El pH es neutro, entonces aquí no hay problemas con acidificar o alcalinizar el suelo, ¿no? Compatible con otros fertilizantes, no tiene problema en hacer mezclas clásicas, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del K-Mac estándar para mezclarlo con sulfato de amonio también en cristales, ¿no? Muy importante. Es el único fertilizante que tiene los tres nutrientes, potasio, magnesio, azufre, ¿sí? Con una muy buena solubilidad, con un pH neutro y de forma granular para hacer mezclas, ¿no? Otros fertilizantes o bien tienen potasio, o bien tienen magnesio, o bien tienen azufre, pero no tienen los tres nutrientes, y muchos de ellos no son compatibles, ¿no? ¿Por qué? Porque no son granulados, o porque tienen una solubilidad baja, o porque reaccionan, ¿no? Con otros productos. Cuando se aplica K-Mac, ¿no? Es evidente, ¿no? Cómo se corrige una deficiencia de magnesio. Y pues un producto que es respaldado por Mosaic, que es pues una empresa muy grande a nivel mundial en tema de producción de fertilizantes y pues con presencia a nivel mundial, ¿no? Las plantas están en Estados Unidos, como lo mencionaba Marco en la presentación, las oficinas están en la Florida, las plantas también en tema de fosfatos, la mina de Queima está en Nuevo México y las minas de cloruro potasio están en Canadá, ¿no? Eso es todo. Aquí están las páginas de internet de los productos para que ustedes puedan corroborar la información o para que se documenten sobre trabajos de campo y demás. Y pues mencionarles que en este contexto de precios altos, pues es mucho más riesgoso comprar productos baratos, productos económicos que no van a tener eficiencia en campo, que no van a responder. Entonces no solo están dejando de obtener cosecha, sino que también están perdiendo lo que ustedes inviertan pues en productos que no tienen una concentración importante de nutrientes, ¿no? La recomendación es, en este contexto de precios altos, pues sea mucho más eficiente, ¿no? Utilice solares de suelo, sepa cuánto demanda su cultivo, ¿no? Haga la fertilización en el momento en que el cultivo la necesita, ¿no? Haga las labores en el momento adecuado, ¿no? Entonces, el llamado es a que si hay que hacer una inversión o si hay que invertir en un insumo, pues que lo invierta en un insumo que en realidad les deje un retorno. Y ese es, pues, un fertilizante y sobre todo un fertilizante de calidad suministrado por una empresa que sea reconocida en el mercado como lo es Molinos en el Perú y como son otras empresas pues reconocidas también en el continente, ¿no? Eso es todo, Marco, muchas gracias y bueno, le damos paso al ingeniero Edgardo, muchas gracias. Correcto, le agradecemos ingeniero José Miguel por la excelente ponencia y también por compartir tan importante información, ¿no? Le agradecemos ingeniero, muchas gracias. Con todo gusto, Marco. Gracias. Bienvenido, Gilberto. Listo. Gracias, José Miguel. A ver, por favor, si me deja compartir, ingeniero José Miguel. Listo. Muy bien. A continuación presentaré a nuestro segundo expositor, el ingeniero Edgardo La Luna.
Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y de esta misma institución ha obtenido el grado de magíster con la maestría en especialidad de suelos, cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas y cuenta con publicaciones a nivel científico en temas de nutrición mineral en distintos cultivos. Actualmente se desarrolla como gerente técnico en Molinos y CIA Fertilizantes. Ingeniero Edgardo, buenas tardes, bienvenido. Le cedo la pantalla. Hola Marco, buenas tardes con todos. De verdad que es un gusto estar nuevamente por este medio. Voy a compartir la pantalla, un segundo, por favor. Bueno, aprovechando, comunicarles a todos los participantes de los cuatro módulos que terminando la ronda de preguntas y con el cierre del seminario, pasaremos a un breve cuestionario para registrar sus respuestas y proporcionarles el respectivo certificado que será enviado al correo electrónico registrado. ¿Correcto, ingeniero? La pantalla. Bien, buenas tardes con todos. Voy a complementar lo que ya hizo el ingeniero José Miguel Mesa. Hablar de los programas de fertilización y por ahí estaba observando un poquito el tema de diferentes programas, ¿no? Los programas se generan a partir de la información que está en el internet o si alguien desea, nosotros podemos colaborarles con algunos programas, pues si lo requieren. Para eso están ahí los programas y para eso estamos también dejando nuestras direcciones electrónicas y podemos responder por ese medio. Bien, el tema de los programas de fertilización, como bien ya lo expuso José Miguel, va a depender mucho de la forma y obviamente las fuentes que nosotros utilicemos para nutrir los diferentes cultivos que manejamos. Entonces, hay fertilizantes, como bien ya lo dijo José Miguel, pueden ser con mezclas físicas, mezclas químicas, o también mediante la fertilización, mediante el fertirriego, ¿no? Entonces, con fertilizantes totalmente solubles. Entonces, estas alternativas nosotros lo manejamos a partir de este punto de vista, ¿no? La dosis de fertilización va a depender principalmente de la meta de rendimiento. Entonces, cada cultivo, ¿no?, que nosotros manejemos, tenemos que exponer, por ahí alguien preguntaba, por ejemplo, un programa de fertilización para el cultivo de la papa o para el cultivo de banano. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del cultivo de papa, ¿qué rendimiento quiero obtener?, ¿no? Entonces, esto es 40, 50, 60, 80 toneladas. Entonces, esa es la meta de rendimiento que nosotros colocamos en este espacio de aquí. Y a partir de ahí es que nosotros podemos decir, ¿no? O sea, ¿cuánto es la demanda? ¿Cuánto necesitamos para poder alcanzar esa productividad? Y a eso nosotros tenemos que restar lo que está aportando el suelo y lo que está aportando posiblemente el agua o las enmiendas orgánicas que hoy en día está muy de moda porque por el alto costo de los fertilizantes. Entonces, igual hay que tratar de restar, digamos, ese aporte. Como dije, del suelo, del agua y de las enmiendas orgánicas. Y sobre eso nosotros igual aplicamos una eficiencia de aplicación para cada uno de los elementos, como ya lo mencionó José Miguel Besa, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerle la eficiencia y justamente esta es la fórmula que nosotros utilizamos para dar los programas de fertilización. Entonces, aquí yo muestro, por ejemplo, los rangos de eficiencia de los diferentes fertilizantes. Cuando son tradicionales o edáficos, hablamos de una eficiencia, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, de 15 a 50%, ¿no? Por ejemplo, una eficiencia de 15% puede ser en condiciones no muy lluviosas o en condiciones de suelos arenosos, donde hay la posibilidad de que, por ejemplo, bien se lixivie o se volatilice la fuente que estamos utilizando. Entonces, eso mismo, a diferencia del sistema de fertirrigación, donde sí tenemos un mejor control sobre el uso de los fertilizantes, entonces esta eficiencia es mucho mejor, puesto que para el caso del nitrógeno podemos usar una eficiencia de 50 al 80%.
El gasto del fósforo no es una eficiencia mucho menor que la del nitrógeno, entonces en condiciones edáficas hablamos de un 5 a 30% y en condiciones de fertilización de 30 a 40% de eficiencia. Y así para cada uno de los elementos. Por eso, nota, es importante utilizar los fertilizantes de manera adecuada para evitar los problemas ambientales. O sea, este es un punto muy importante, por eso es importante que nosotros no tengamos la meta de rendimiento y en base a eso coloquemos las fuentes también pensando en el análisis de suelos, porque el análisis de suelos nos va a permitir a nosotros elegir las fuentes de fertilizantes. Por eso, uso eficiente de los nutrientes. Entonces, ¿qué medimos? Medimos la producción por unidad de nutriente aplicado o adquirida, ¿no? Entonces, la cantidad de nutrientes adquirida por unidad de nutriente aplicado. Entonces, ¿qué es, cómo está influenciando, digamos, la nutrición en la retribución económica del productor? Por eso hablamos, ¿no? ¿Cuándo fertilizar? A lo largo del ciclo del cultivo, por ejemplo, esto es lo más razonable, ¿no? O sea, porque la planta toma agua y toma nutrientes de manera cotidiana, es decir, todos los días. Pero muchas veces en los sistemas tradicionales, como en el caso de los programas edáficos, nosotros no podemos hacer esto porque simplemente eso genera mayor costo. Sin embargo, en los programas de fertirriego, nosotros podemos hacer esto a lo largo del ciclo del cultivo, colocamos agua más nutrientes, entonces es posible dar de beber y comer a la planta cotidianamente. Y eso se basa, como dije, en el tema de los requerimientos nutrimentales del cultivo. ¿Cuánto necesita el cultivo de cada elemento? Entonces, por etapa fenológica. Entonces, eso tratamos de tener la información a partir de las curvas de extracción del cultivo y con eso empezamos a hacer los programas de nutrición. Ahora, ¿cuál fertilizante utilizar? Por eso, ¿qué fertilizante utilizar? Por eso, ya en las sesiones anteriores hemos visto, ¿no? Los tipos de suelo, lo que ya dijo José Miguel, las propiedades físicas, químicas, biológicas, ¿cómo es mi suelo? ¿No? Para eso yo necesito el análisis de suelo. Otro punto importante, el cultivo. Por ejemplo, hoy está muy de moda el cultivo de palto. Entonces, ¿qué, el cultivo de palto? ¿Cuál es? ¿Fuerte, gas? ¿Y sobre qué patrón está? Porque tanto la variedad fuerte como la variedad gas, ojo, tienen diferentes requerimientos nutricionales. En consecuencia, yo tengo que conocer el cultivo, cuál es la necesidad que tiene el cultivo. Igual cuando me dicen, oye, yo estoy haciendo uva para pisco, es totalmente diferente el programa de fertilización con relación a la uva de mesa. Por eso es importante, ¿no? Saber el cultivo y el objetivo del cultivo, ¿para qué es? También tener en cuenta la disponibilidad de los elementos, cuántos hay en el suelo, ¿no? Y qué elementos de repente pueden estar generando cierta toxicidad, también es importante, y toda esa información la adquirimos a partir del análisis de suelos. Y otro punto importante cuando hablamos de los fertilizantes, la solubilidad de las fuentes. Hoy en día, por el costo de los fertilizantes, yo veo una serie de productos que se ofrecen en el mercado, pero vean un poquito el tema de la solubilidad, la disponibilidad, porque hay casos en los cuales veo, pues, ¿no?, un porcentaje de elementos que superan el 100%, ¿no? Entonces, los cuales es un poco difícil de obtener. Por esa razón, ¿no? Es bueno saber si realmente los nutrientes que colocan en las bolsas son disponibles o tienen solubilidad para que el cultivo lo pueda absorber. Ahora, ¿dónde localizar el fertilizante? Esto de dónde localizar el fertilizante, repito, va a depender de la dinámica del mismo elemento. Entonces, ¿y cómo la planta absorbe el elemento? Por ejemplo, no es lo mismo colocar la urea que colocar el fósforo. Entonces, por ejemplo, las fuentes nitrogenadas se mueven con facilidad con el agua de riego. Sin embargo, los fertilizantes fosfatados tienen una muy baja movilidad en el suelo. Por eso es importante también saber la dinámica de cada uno de los elementos y en base a eso tratamos de colocar o de utilizar una forma adecuada de nutrir a la planta. Por eso un programa de fertilización, repito, depende del análisis del suelo, depende del análisis del agua y depende, ojo, del tipo de cultivo que estemos manejando, ¿no?
Ahora, esto necesita igual tener un monitoreo, y el monitoreo muchas veces uno lo hace a partir del análisis de tejido, el análisis foliar. Entonces, vemos los estándares referenciales, y a partir de que de esta información es que hacemos las correcciones pertinentes. Porque es importante, ¿no?, entender también los resultados de los análisis de suelos. Ayer, por ejemplo, andaba por Ica y veíamos ahí algunos datos, por ejemplo, de análisis de suelos, y se observaba, por ejemplo, un determinado laboratorio reporta, ¿no?, un suelo arenoso, una capacidad de cambio catiónico como que de 10, o cercano a 10, 9.95. Pero en un suelo arenoso, entonces cuando uno empieza a analizar y dice, pero ¿de dónde tanta SID, no? Y el nivel de aluminio, perdón, el nivel de calcio era más del 90%. Entonces ahí hay que entender un poquito la metodología, cómo se obtiene esta información. Si bien es cierto, puede ser con acetato de amonio, pero ese acetato de amonio de repente estaba a pH 7 y era más recomendable trabajar con un acetato de amonio pH 8.5, ¿no? Entonces, por esas razones es importante conocer, digamos, las metodologías de los análisis, como que hemos visto en el desarrollo de este curso. Por eso, hacer las correcciones de los programas de fertilización, y finalmente esas correcciones, esos ajustes que nosotros hagamos, nos va a reflejar un buen rendimiento y mejor calidad de cosecha. Ahora, los programas tradicionales o los edáficos, ¿no? Ojo, por eso yo aquí, como ven en la imagen, ¿no?, necesitamos que estas fuentes sean solubles en el agua. Entonces, con la humedad que hay en el suelo, esto tiene que solubilizarse, y a partir de ahí es que la planta tome el elemento. Entonces, por eso es importante aquí, si comparamos, por ejemplo, los programas de fertilización tradicional, donde, por ejemplo, si estamos abonando un campo de maíz, de papa o de bananos, etcétera, entonces, ¿cuántas fertilizaciones hacemos, no? Si la demanda del cultivo es como la línea roja y las aplicaciones de los fertilizantes lo hacemos como la línea celeste, entonces veamos aquí, yo hago una primera fertilización, entonces aquí hay un exceso de fertilizantes, ¿no? Y en la medida que pasa el tiempo, aquí hay una necesidad de fertilizar. Hacemos una segunda fertilización y pasa lo mismo, ¿no? Hay un exceso de fertilizantes que la planta no lo requiere, y finalmente aquí hay una necesidad por parte del cultivo. Por esta razón es que este método no es muy eficiente. Por eso es importante que nosotros, ¿no?, conozcamos un poquito la dinámica de los elementos, y obviamente cuanto más fraccionado o se ha colocado el fertilizante, va a tener una mayor eficiencia. Luego aquí un poquito mirar el tema del desarrollo de las raíces, ¿no? Entonces, esto igual es un trabajo que hicimos en la zona de Limatambo, en el Cusco, viendo plantaciones de palto, y vean, ¿no? O sea, es muy escasa. Por eso es que aquí hay que mejorar el nivel de fertilización, los programas de fertilización hay que mejorar para justamente formar mayor cantidad de raíces. Las fuentes, ya lo dijo José Miguel, está la urea, el nitrato de amonio, sulfato de amonio, Molimax nitros y el Molimax nitrato como fuentes nitrogenadas. Ahora, obviamente aquí, como ven, ¿no?, en la imagen, no es lo mismo abonar, por ejemplo, con urea que con Molimax nitros. Entonces, cada fuente tiene también diferentes respuestas en los cultivos. Por eso es importante, ¿no?, tomar la decisión de acuerdo al análisis del suelo. Igual para las fuentes fosfatadas, vean ustedes, ¿no?, cada una de estas fuentes lo podemos utilizar, pero los resultados son totalmente diferentes en campo. Por ejemplo, este es un ensayo que hicimos en Camaná. Y vean ustedes cómo termina este campo de arroz. Vean las puntas que están quemadas, y versus este programa de nutrición que lo hicimos con macrocente y con Molimax nitros, ¿no? Entonces, esta plantación termina diferente a esta. Esto depende mucho de las fuentes. Por eso es importante, ¿no?, saber elegir las fuentes de acuerdo a la condición del suelo y el cultivo, obviamente. Las fuentes para fértil riego, igual, las fuentes fosfatadas, igual, ¿no? Cada uno tiene un tipo de reacción, un tipo de componente, y en cuanto a las fuentes, por ejemplo, fosfatadas para fértil riego, lo relacionamos mucho con la calidad del agua de riego. Entonces, para ver qué tipo de agua tenemos, es importante
tener también los diagnósticos o los análisis. Y aquí las fuentes de potasio tradicionales, por ejemplo, ¿no? Utilizar cloruro de potasio en condiciones de suelos con problema de sales, prácticamente vamos a afectar peor el cultivo. O hay cultivos demasiado sensibles al cloro, por ejemplo, es el caso del tabaco. Entonces, es un cultivo que no tolera pues nada de cloro. Entonces, en esos casos, no es conveniente aplicar esta fuente. Entonces, como otra alternativa, tendríamos al sulfato de potasio o al nitrato de potasio. Igual aquí las fuentes de potasio para uso en fertirriego, ¿no? Entonces aquí igual yo tengo dos tipos de nitrato de potasio. Este nitrato de potasio FAS, por ejemplo, cuando yo tengo aguas duras, trato de recomendar esta fuente, ¿no? Porque automáticamente me va a reducir el costo en este ácido o en cualquier ácido para poder regular el pH de los suelos. Igual las fuentes de magnesio, vean ustedes, tengo el Keimac o el Sulfomac y la quieserita, ¿no? Y las fuentes solubles, nitrato, Haifamac y el sulfato de magnesio. Entonces, vean ustedes aquí igual la respuesta del magnesio en el campo cuando hay deficiencia. Esto es un campo en la zona de Andahuaylas con pH bastante ácido, pH 4. Entonces, en esas condiciones hay deficiencia del magnesio. Entonces, un sistema tradicional donde uno no aplica magnesio, vean ustedes cómo sería la respuesta, y si aplicamos magnesio, definitivamente la calidad de la cosecha mejora significativamente, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Igual ver las fuentes de calcio, igual esto es en suelos ácidos, en la zona de Huancavelica, otra condición de suelo, suelo ácido en la sierra, y vean ustedes, ¿no? La falta de calcio en este caso, ¿no? Y la deficiencia de calcio se manifiesta, ¿no? Con lo que se llama el corazón vacío en los tubérculos. Las fuentes de zinc y los programas de fertirriego. En cuanto a los programas de fertirrigación, vean ustedes, esta es la necesidad del cultivo, entonces, y los programas siguen exactamente la necesidad del cultivo. Por eso en el día a día nosotros podemos aplicar el nutriente más el agua, ¿no? De manera, de acuerdo a la fenología del cultivo. Por esta razón es que este sistema o este tipo de programa tiene una mayor eficiencia y obviamente que esto también nos va a permitir tener un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, con este sistema es como que damos la comida y el agua en la boca de la planta, ¿no? Aquí en la zona de raíces, y obviamente que la planta tampoco no gasta tanta energía en buscar los nutrientes, y de ese modo tenemos mejores resultados en el campo. Y lo que conseguimos, vean ustedes, ¿no? Una mejor cabellera radicular, vean ustedes, ¿no? Si uno hace sistema de fertilización y manejamos bien el campo, esto es lo que conseguimos. Por eso la gran diferencia en manejar un sistema tradicional versus un sistema de riego presurizado con riego tecnificado. Entonces, ahora, para alcanzar los altos rendimientos, es importante, ¿no? Por ejemplo, tener las condiciones ambientales de cada localidad. Por ejemplo, cantidad de radiación solar incidente, la temperatura, la densidad del siembra. Entonces, eso nos va a permitir alcanzar de repente un 100% de productividad. Los rendimientos alcanzables por productores modelo, por ejemplo, aquellos que son, digamos, productores líderes, innovadores, y ellos están alcanzando posiblemente un 80% del potencial productivo. Entonces, ellos tratan de manejar una nutrición adecuada y un manejo agronómico adecuado, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los productores, ¿no?, tienen pues muchas dificultades en cuanto al manejo nutricional de los cultivos. Por ejemplo, ellos no, casi nunca realizan análisis de suelos, mucho menos análisis de aguas. Entonces, ahí justamente viene el problema, ¿no? Entonces, ellos son muy tradicionalistas y por esa razón es que están alcanzando de repente el 60% del potencial productivo de los cultivos que manejan, o mucho menos, ¿no? Entonces, por esa razón es importante que nosotros nos basemos en la información de los análisis de suelos. Ahora, para esto también es importante los tipos de raíces de los cultivos, como ven, ¿no? El sistema radicular es fundamental. Entonces, hay que ver la arquitectura de las raíces. Por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre repercuto, ¿por qué en el cultivo de papa, ¿no?,
nosotros tratamos de colocar dosis muy elevadas de fósforo, ¿no? Estamos hablando de dosis de 200 a 250, 280 kilogramos por hectárea de fósforo. Es justamente por el sistema de la cabellera radicular que tiene el cultivo de papa. Sin embargo, en el cultivo de arroz o en el cultivo de maíz, no, a lo más estamos aplicando 80 a 120 unidades, prácticamente el 50% de lo que está demandando el cultivo de planta. Por eso es importante también conocer la arquitectura de la planta. Ahora, la metodología de aplicación de los fertilizantes, como dije, puede ser con equipos, o sea, con maquinaria, como se observa aquí, o de manera localizada, por ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicamos al boleo, vean, no adquirimos esa eficiencia que sí podemos adquirir cuando uno coloca en la línea del cultivo. En este caso, estoy hablando del elemento fósforo, que tiene muy poca movilidad en el suelo, y obviamente aquí se nota la respuesta. La dosis es la misma, pero vean ustedes, es importante el método de aplicación del fertilizante. Sin embargo, en fertilización ahí no hay pierde, porque estamos colocando justo en la zona donde requiere el cultivo, y eso nos permite alcanzar los más altos rendimientos. Ahora, el tiempo, vean ustedes cómo que los nutrientes son absorbidos por la planta. Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, ¿no? Esto es por flujo de masa, es el 80 al 98% por flujo de masa, es decir, con el agua de riego, ¿no? Por eso, cuando uno maneja nitrógeno, tiene que ver el sistema de riego. Por eso, yo hace un momento dije, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en un suelo lluvioso, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la selva, donde llueve mucho. Entonces, en la época de lluvia, ojo, yo si aplico alguna fuente nitrogenada, casi seguro que se va a lavar, ¿no? Entonces, por esa razón, hay que tener estas consideraciones, cómo es que la planta toma cada uno de los elementos. Sin embargo, en el caso del fósforo no había ese problema, porque este elemento, ¿no? La planta lo toma por difusión. En consecuencia, tiene que haber cabellera radicular para que este elemento sea absorbido de la manera más eficiente. Por eso aquí, por ejemplo, ¿no? La movilidad del elemento en el suelo, vean ustedes, el fósforo, ¿no? De 3 a 5 milímetros, el calcio magnesio de 3 a 10, el amonio y el potasio 15, y los iones como, por ejemplo, los nitratos, ¿no? Se mueven mucho, a 40 milímetros, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto es lo que pasa, por eso es importante tomar decisiones sobre las fuentes de los fertilizantes. Asimismo, los factores, por ejemplo, ¿no? Intrínsecos, cultivo, suelo, agricultor, calidad de agua, nutrientes, clima, tecnología. Y para esto, la demanda del cultivo, suplemento del suelo, la eficiencia de los nutrientes, la rentabilidad del ambiente, la recolección de la información, dosis recomendada, probabilidad del efecto, retorno económico, el impacto ambiental que va a generar, digamos, la aplicación de los nutrientes, la época de aplicación, etc. Y finalmente la decisión, la acción, y esto es el resultado que uno va a tener, ¿no? Entonces, por eso siempre, antes de tomar la decisión, ¿no? Mirar esto, la demanda del cultivo, el suplemento, lo que hay, etcétera, etcétera. Y en base a esto se hacen los programas nutricionales. Y para esto, ojo, contamos nosotros con el análisis de suelos. Entonces, yo aquí tengo el análisis de suelos, lo llevo a esta tabla. En esta tabla, ojo, interpreto los datos. Por ejemplo, aquí veo el nivel de fósforo. ¿Cuánto es el nivel de fósforo, no? 14 ppm, pero ¿en qué condición estoy? Vean ustedes aquí el tema del pH, el tema de la materia orgánica, la conductividad eléctrica, etc. Entonces, estas condiciones, ojo, a mí me va a permitir ver qué fuentes debo aplicar, ¿no? Asimismo, aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo otro suelo en la zona de Santa Chimbote. Entonces, aquí yo voy a tratar de manejar un cultivo de cebolla. Entonces, yo tengo nivel de materia orgánica en este suelo. Vean ustedes, 1.66, pH 6.62, conductividad eléctrica, que son sales totales, ¿no? 2.89. Ojo, o sea, yo estoy en una zona, ¿no? Y este dato de 2.89, recuerden, está en base, está hecho con el método de la relación 1-1. Si esto lo llevo a pasta saturada, es casi el doble. Es decir, yo estoy en un suelo que tiene aproximadamente más de 5 decisímenes por metro de sales.
Entonces, ya es una condición, y esta condición, por ejemplo, yo no podría recomendar el cloruro de potasio, ¿no? Entonces, hay algunas fuentes que no son adecuadas para esta condición. La urea tampoco, ¿no? Para esta condición es un poquito complicado. Entonces, aquí igual tengo el nivel de fósforo, aquí igual las bases cambiables, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio y sodio. Entonces, esto igual llevo aquí a esta tabla donde tengo 68.33 por 100 de calcio, que está dentro del rango adecuado. Pero aquí el magnesio, por ejemplo, está excesivo, 23. El potasio está muy deficiente porque este valor debe estar entre 5 a 7%. Y el sodio, ojo, igual está alto porque tiene más de 5%. Entonces aquí, por esta razón, que yo tengo que hacer un ajuste, ¿no? Para poder mejorar esta condición, y hay una necesidad de aplicar yeso para justamente contrarrestar el efecto del sodio. Entonces voy a tener que aplicar una tonelada de yeso a este suelo y con esto yo estaría tratando de darle una mejor condición al cultivo. Por eso necesitamos, ¿no?, tener esta información. Y complementariamente a esto, yo tengo el análisis de la calidad del agua, y a partir de esta información es que empezamos a generar el programa de fertilización. Entonces, alguien preguntaba, ¿cómo llegamos a esta información? Por ejemplo, si yo aquí tengo el análisis del agua, vean ustedes el análisis del agua, ¿cuánto me reporta de potasio? 0.08. ¿Cuánto me reporta de calcio y magnesio, ¿no? Entonces, tomo los valores a partir de aquí, o esto lo llevo a los ppm, y a partir de ahí es que genero la información. Entonces aquí, por ejemplo, si lo tengo en mil equivalentes por litro, entonces tomo la información, entonces esto por el peso equivalente y esto del contenido del elemento en ppm, entonces me da este valor. Si yo multiplico 0.08 por 39, está el valor, y estaría aplicando por campaña 10.000 metros cúbicos, es el ejemplo que he hecho, y con 10.000 metros cúbicos tendría 31.200 gramos por hectárea de potasio. Pero de eso, ojo, si hacemos la conversión, eso se convierte en 31.2 kilogramos de potasio por hectárea, como elemento. Ojo, eso está como elemento. Ahora, a esto hay que hacer la conversión porque los fertilizantes vienen como óxido de potasio, ¿no? K2O. Entonces hay un factor de conversión que es 1.21. Entonces, en unidades fertilizantes, este 31.2 de potasio se convierte en 37.60 en K2O, ¿no? Entonces, vean ustedes, entonces, eso es el aporte que tengo por parte del agua. Igual hago para el calcio, para el magnesio. Entonces, aquí, de igual modo, veo para el caso del fósforo, ¿no? Entonces, alguien preguntaba esta información, ¿cómo es que yo tomo la información? Entonces, yo igual, vean ustedes, el nivel de fósforo, si yo veo, vuelvo aquí al análisis de suelos, el análisis de suelo tiene 6.8 de fósforo, que está aquí en parte por millón, en ppm. Entonces, yo tengo que considerar aquí una profundidad. En la profundidad del suelo, estoy trabajando a 20 centímetros de profundidad. Y una densidad aparente del suelo, de acuerdo a la textura, de 1.3. Entonces, hallo el peso de la capa arable para la hectárea, esto me da este valor en toneladas. Entonces, el aporte por hectárea tendría 17.68%. De este valor, yo estoy tomando tan solo el 25%. Como ustedes ven, el fósforo es muy reactivo. O sea, en suelos alcalinos, reacciona con el calcio, en suelos ácidos, reacciona con el aluminio, con el hierro. Entonces, por esa razón es que tratamos de tomar tan solo el 25% de este total. Y ese 25%, el aporte sería 4.42 kilogramos por hectárea. Ahora, esto hay que, igual, esto está como elemento. Y hay que convertir este elemento a pentóxido. Y para convertir a pentóxido hay un factor igual de 2.29. Y con esto yo tendría un aporte de 10.12 kilogramos por hectárea de fósforo, ¿no? Entonces ahí tengo el valor. Igual para el caso del nitrógeno, vean ustedes, ¿no? El nitrógeno, igual calculamos,
yo tengo de nitrógeno 1.66, o sea, perdón, de materia orgánica. Entonces, yo hallo el valor del nitrógeno total a partir de la materia orgánica y voy a tener un valor de 64.74 kilogramos de nitrógeno total por hectárea año. No es el proceso de mineralización. Pero, ojo, yo voy a trabajar cebolla. Entonces, la cebolla, ¿qué periodo vegetativo tiene, no? Además, tiene 4 meses. Entonces, yo estoy, por esa razón, yo estoy considerando tan solo el 25% de este valor total y yo tendría un valor total de 16.19 kilogramos de nitrógeno para esa campaña, ¿ok? Entonces, aquí hago yo justamente una tabla de aporte de nitrógeno, fósforo, de potasio, de calcio, magnesio, ¿no? Lo que me aporta el suelo y el agua. Entonces, nitrógeno 16, que sale de acá, para el caso del fósforo, estoy hallando a partir de aquí, esto me está dando 10, potasio 38, sale de aquí, y ahí, el calcio no lo calculé. Diferentes cultivos, por ejemplo, yo quiero hacer cebolla, entonces ¿cuánto quiero producir? Y aquí tengo la referencia para 65 toneladas, no necesito, tengo una demanda en kilogramos por tonelada, ¿no? Kilogramos por tonelada de nitrógeno de 2.1 a 2.5. Dosis recomendada de 140 a 160 unidades de nitrógeno por hectárea. Ahí está, ¿no? Entonces tengo esa tabla, igual hallo para el caso del fósforo en P2O5, para el potasio igual, ¿no? Y al final aquí tengo una tablita resumen. Entonces yo quiero producir de 60 a 70 toneladas de cebolla y esto me va a demandar, mira, de 170 a 190. Entonces yo puedo tomar un valor dentro de ese rango. ¿Cuánto es? Yo puedo tomar 180. En el caso del fósforo, mira, de 60 a 100. Y yo, para el ejemplo, estoy tomando un valor como que de 100. Y aquí, en el caso del potasio, de 200 a 250, yo voy a tomar como referencia 200. Entonces, aquí tengo los datos. Entonces, lo que demanda el cultivo, vean ustedes, nitrógeno 180, fósforo 100, potasio 200, calcio 80, magnesio 52 y azufre 50 por resultado. La eficiencia, ¿no? La eficiencia, como que yo voy a trabajar en fertilización, trabajo con 80% para el caso del nitrógeno, 40% para el fósforo y potasio 60%, igual que el calcio y magnesio. ¿Ok? Entonces, con eso yo tengo estos datos. Demanda total sería 225 kilogramos de nitrógeno, 250 de fósforo y 333 de potasio. Y a partir de ahí es que yo tengo que hacer la distribución, ¿no? Por fenología. Entonces, al momento del trasplante, esto me dura 20 días, ¿no? Desarrollo vegetativo, 25 días, bulbificación, 30 días, maduración del bulbo, 25 días, caída del bulbo, 20 días, fenología total del cultivo, ¿no? 120 días. Y trato de distribuir cada uno de los elementos de acuerdo a la fenología del cultivo, de tal forma de que cubra el 100% de cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces, al final, vean ustedes, mi demanda es esta de acá, ¿no? Demanda de fertilizantes en kilogramos, lo que me está aportando el agua y el suelo, es esto de aquí. El fósforo, 296 de potasio, 133 de calcio y de magnesio prácticamente no necesitaría nada porque tengo el aporte del agua y el suelo. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí finalmente hago la dosificación de acuerdo a esa necesidad. Entonces yo puedo hacer un porcentaje, por ejemplo, yo he considerado el 30% de esa dosis, ¿no? Para el fósforo y el potasio aplicar como abonamiento de fondo. Entonces, si yo hago el cálculo,
¿no? El 30% de esta dosis total, por ejemplo, de fósforo, el 30% ¿cuánto es? ¿No? Entonces, ese 30% es 72 de fósforo y el 30% de la dosis total es 89 para el caso del potasio. Entonces, ahí tomo la decisión. ¿Qué fuentes voy a utilizar? De acuerdo al análisis de suelos, ¿no? O sea, la fuente de fósforo más adecuada para esa condición era el macroesencial SZ. Entonces, el macroesencial SZ, ¿no? Yo necesito esta cantidad y la riqueza de este fertilizante es 40%, en consecuencia necesitaría 180 kilogramos de macroesencial SZ para cubrir esta necesidad. Y para el caso del potasio, voy a tomar el sulfato de potasio y tendría una necesidad de 177 kilogramos. Ahora, si yo aplico ambas fuentes, entonces tendría un aporte de 22 kilogramos de nitrógeno, 72 kilogramos de fósforo y 89 kilogramos de potasio. Esto lo aplico como abonamiento de fondo y la diferencia lo aplico mediante la fertirrigación. Vean, entonces aquí tengo, ¿no?, la necesidad de esta trabajada, ¿no? Y aquí automáticamente con este Excel, por ejemplo, este Excel lo podemos compartir, ¿no?, para que ustedes puedan tener la información y a partir de ahí generar la información. Por eso, aquellos que necesitan, ¿no?, hacer algunos cálculos, simplemente nos basamos en la extracción o en la demanda de los elementos y a partir de ahí se genera toda la información. ¿Ok? Eso es todo lo que quería compartir. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Correcto. Bien, ingeniero, agradecerle por la excelente ponencia y también por haber compartido tan importantes conocimientos que nos ayudan día a día en el campo. Muy bien. Ahora sí, aprovechar en invitarlos a participar en nuestro próximo seminario titulado Manejo de Suelos Tropicales en el Perú, que será disertada por el doctor Oscar Loli Figueroa, quien es docente principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en suelos y nutrición mineral de plantas, y también contaremos con el ingeniero Edgardo Alaluna Gutiérrez, gerente técnico de Molinos y Cía Fertilizantes, el próximo jueves 7 de abril a las 5 p.m. El link para la conexión en Zoom la podrán encontrar en nuestro fanpage de Molinos y Cía Fertilizantes y toda la información a detalle. También aprovechar y comunicarles a los participantes de los 4 módulos que, terminando la ronda de preguntas y con el cierre del seminario, pasaremos a un breve cuestionario para registrar sus respuestas y proporcionarles el respectivo certificado, ¿no?, que será enviado al correo electrónico con que se han registrado. Bueno, también aprovechar para agradecer los saludos que vienen desde el exterior del país, desde Colombia, desde Bolivia y también de Ecuador, y también del interior de nuestro país, desde Trujillo, desde Huancayo, Pasco, Pucallpa, desde Huacho, Yanacocha, Ayacucho y también de Tumbes, ¿no? También reciban saludos de la empresa Molinos y que estén bien todos por casa. Muy bien, señores. Ahora sí, pasaremos a la ronda de preguntas. Empezaremos con las preguntas que están en la plataforma de Zoom y luego con las de Facebook. Muy bien, ahora sí iniciamos. Ingeniero Edgardo, acá nos consultan si se puede tomar como aporte los nitratos y también el contenido de calcio de un análisis de agua para los programas de fertirriego. Bien, o sea, en el caso de los nitratos, claro que sí, porque eso están disponibles para el cultivo, ¿no? Entonces, ahí es importante ver, por ejemplo, cuando hablamos del calcio, eso es, la verdad que sí se toma un porcentaje, pero ahí hay que ver los balances nutricionales. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales no tenemos niveles elevados de calcio, pero a la vez tenemos niveles elevados de sodio, por ejemplo, en el caso de las aguas de pozo, ¿no? ¿Qué es lo más típico? Porque ahí encontramos los nitratos.
Pero ahí hay justamente, ahí hay una consideración que tenemos que tener, puesto que hay que ver cuánto de ese calcio está neutralizando el sodio. Por esa razón, ahí hay que ser un poquito cuidadosos, ¿no?, en hacer los cálculos, porque a veces, ¿no?, muchos colegas, ¿no?, dicen, hay calcio en el agua y hay calcio en el suelo, pero ahí hay que ver en qué forma está. Si bien es cierto, el calcio del agua está libre, pero, ojo, hay que tener en consideración que eso tiene que neutralizar la cantidad de sodio que hay en el mismo agua de riego, ¿no? Entonces, en el caso de los nitratos, igual. Cuando yo tengo, o sea, algo de nitratos, pero como que también tengo elevados niveles de cloro o de sulfatos, ojo, eso va igual, ¿no? Va a tener que equilibrarse y hay que tratar de considerar de todos modos, ¿no?, un porcentaje de cada uno de estos elementos. Eso es lo más conveniente, ¿no? Correcto, ingeniero. Gracias por su respuesta. Acá también nos consultan, para el cultivo de palto en Ayacucho, ¿qué fertilizantes recomendaría? Bien, yo no sé de qué zona es exactamente, porque Ayacucho es tan grande. Entonces, hay condiciones en Ayacucho, porque en Bahía hay mucho suelo calcáreo, ¿no? Entonces, cuando hay suelos calcáreos, de preferencia tratemos de utilizar fertilizantes de reacción ácida. Entonces, necesitamos, sí, trabajar un poquito eso. Por ejemplo, si yo ya tengo esa condición de suelos que tienen elevados niveles de carbonatos en el suelo, entonces, por ejemplo, la fuente es nitrogenada, lo más recomendable es que sea nitrato de amonio. La fuente de fósforo, lo más recomendable es que sea el macrociente al SZ. Y la fuente de potasio, la más adecuada es, bueno, puede ser sulfato o nitrato de potasio. En principio puede ser sulfato, luego nitrato, ¿no? Entonces, esa sería la manera más adecuada. Ahora, para lo que es magnesio, yo creo que el Keima con el Sulpomac es una excelente alternativa para esa condición de suelo, ¿no? Entonces, por eso, o sea, hay que hacer el análisis de suelos. El problema es que muchos productores, por ejemplo, justamente hace poquito alguien me consultaba, ¿no?, sobre una zona de Ayacucho, en la parte sur, pero es parte del valle del río Yauca. Entonces, mirando un poco el análisis, si bien es cierto, si es adecuado o no es adecuado para el caso, para cultivar palto. Entonces, ¿cuál era la respuesta? El análisis de suelo reportaba, por ejemplo, perdón, el análisis del agua reportaba un nivel de cloro que estaba alrededor de 8 miliequivalentes por litro, que es el tope máximo para el caso del palco. Entonces, ahí hay ya una restricción. Pero diagnosticando un poquito más el suelo, el nivel de boro era 3.5 y el cultivo de palco es sensible al boro. Entonces, hay que tener toda la información para poder tomar una buena decisión. Recuerden, el cultivo de palto es un cultivo altamente demandante en nutrientes, necesita buenas condiciones de drenaje, no tolera sales, entonces esos nichos hay que ver, ¿no? Por eso es importante saber lo que demanda el cultivo y en base a eso, ¿no?, dar las mejores alternativas para poder conducir de la mejor manera posible. Ahora, otro tema importante, ya que hablamos del palto, ¿no? Yo soy fanático de comer palto, pero estos últimos días, ojo, he tenido problemas un poco serios con la calidad de las cosechas. Veo que están cosechando muy verdes, uno. Dos, la deficiencia de calcio se está agudizando mucho. Yo sé que esos paltos vienen de las zonas de los valles interandinos, que de repente vienen de Ayacucho también. Ojo, consideren el calcio y el potasio para mejorar la calidad. Para de ese modo no tener problemas. Si bien es cierto, el fruto está costando, pero como que también hay que dar calidad de cosecha a los clientes que lo consumimos, ¿no? Entonces, por eso, por favor, traten de, si no tienen, digamos, un programa, nosotros podemos apoyarlos, envíenos sus análisis de suelos, de agua, con eso podemos hacer los programas de fertilización. Si necesitan, para eso están las direcciones de los correos electrónicos o las páginas de molinos y eso nosotros estaremos dando respuesta. Muchas gracias.
Correcto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Acá hay otra consulta. Nos preguntan cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta en laboratorio para elegir el mejor extractante o método de análisis de fósforo. Mira, eso para el caso del fósforo, ¿no? En el caso del Olsen, normalmente se recomienda para condiciones de suelos alcalinos y Bray para condiciones de suelos ácidos. Entonces, hay algunos laboratorios que todo lo hacen con Olsen. Entonces, el tema de la interpretación es un poquito complicado, ¿no? Igual, cuando hacen, por ejemplo, el análisis de la SIC con acetato de amonio a pH 7, ¿no? Entonces, ahí hay un desfase, ¿no? A pH 7 se disuelve todo el calcio que está en la forma de carbonato posiblemente. Entonces pasa a ser calcio soluble. Entonces eso es un tema engañoso, ¿no? Ese análisis lo más recomendable es que lo hagan, sí, con acetato de amonio, está bien, pero con pH 8.5. Entonces hay criterios, ¿no? A veces hay algunos laboratorios, y eso es lo que me ha pasado. Por ejemplo, el día de ayer justamente veíamos un resultado de análisis de un laboratorio un poco serio, ¿no? Tenía, por ejemplo, la textura era arena y la SIC era pues 9.8, por ahí, casi 10. Entonces yo decía, ¿de dónde sale tanta SIC si el suelo es arena, 100% arena? Entonces es complicado entender eso, pero eso a veces ocurre cuando se hace, se cometen esos errores a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, aquel que más o menos sabe de los o interpreta los análisis tiene que saber con qué método se está haciendo. Entonces ahí, si dice el método de acetato de amonio, pero tiene que indicar el pH, si está a pH 7 o está a pH 8.5. Eso es importante. Igual, ¿no? Cuando deciden hacer el tema de los análisis de suelos, cuando tenemos suelos con ciertos problemas de sales, lo más recomendable es que sea pasta saturada, pero la mayoría de los laboratorios hacen en relación 1:1. Entonces, ojo, cuando ya hay cierto problema de desalinización, lo más recomendable es que nos hagan en pasta saturada. Eso es, digamos, lo más recomendable, ¿no? Eso ya depende de cada laboratorio. Uno podría decir, hagan así, pero eso ya depende de cada laboratorio. Pero es importante que el laboratorio donde envían ustedes la muestra, les dé la metodología de las determinaciones. Eso sí es muy importante para poder hacer una buena interpretación. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Acá hay otra consulta. En una finca de pecano con, de banano con deficiencias de potasio, ¿en qué etapa fenológica se puede comenzar a aplicar este elemento? Vea, el potasio no nos permite desarrollo de raíces, es decir, desde el principio. Si bien es cierto, el banano demanda cantidades muy significativas de potasio en la etapa del llenado de frutos, pero la aplicación tiene que ser desde el inicio. Pero ahí hay que ver también, ¿no? O sea, ¿a qué se debe la deficiencia de potasio? ¿Simplemente no hay en el suelo o hay problemas de sodio? ¿No? Porque puede haber problemas de sodio, problemas de carbonato, sí, que pueden estar inhibiendo, ¿no?, la absorción del potasio. Por esa razón, ¿no?, la recomendación que doy es que se aplique desde un principio, ¿no?, pero de manera racional, de acuerdo a la fenología del cultivo. Y eso hay que tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces el productor está haciendo aplicaciones en banano 1 o 2 veces, pero lo más recomendable para mí es que me haga la fertilización cada 2 o 3 meses al año, ¿no? Entonces, con eso puede ir variando las cantidades de potasio de acuerdo al desarrollo del cultivo. Muy bien, correcto. Listo, ingeniero, vamos con 2 preguntas más. Consultan. ¿Qué fuente de potasio sería la más recomendable para el cultivo de granadilla y papaya? Bueno, granadilla o papaya, dependiendo de la condición donde se encuentre, ¿no? Si están, por ejemplo, granadilla y
y este, papayo normalmente se siembra en zonas de trópico. Entonces, bueno, ahí no habría mayor problema con el tema del cloruro de potasio. Hoy en día, ojo, recuerden que los fertilizantes están por las nubes y escasos. Entonces, yo para esos cultivos recomiendo normalmente que lo trabajen con cloruro, pero que estén complementados con el Keimac o el Sulpomac, ¿no? O sea, el Sulpomac es sulfato de potasio y magnesio, que tiene 18% de magnesio, tiene 22% de potasio y además tiene 22% de azufre. Entonces, esa sinergia es bastante interesante, ¿no? En todo caso, también por ahí Molinos tiene una fuente que se llama el Moli 19, es un 19-9-19, más el Keimac, eso es igual una excelente alternativa para estos cultivos. Pero además había que complementar con zinc y boro para favorecer la cuaja, ¿no? Entonces el cuajado, sí pues, ¿no? El cuajado de los frutos, porque estos elementos igual se encuentran en muy bajas cantidades en esa condición de suelos. Muy bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. Acá nos consultan, en el cultivo de papa, ¿se puede aplicar urea y cloruro de potasio en el aporque? Sí, mira, ante la escasez no hay de otra alternativa, pero la mejor opción para el cultivo de papa es que en la segunda fertilización trabajen con nitrato de amonio. Es la mejor alternativa, pero dada la escasez, ¿no? O simplemente al no tener la fuente, no hay otra alternativa que utilizar la urea, ¿no? O sea, pero normalmente la papa en la segunda fertilización demanda, o mejor dicho, obtenemos mejores resultados con nitrato de amonio, y si se puede más, en vez de cloruro, nitrato de potasio, es la mejor alternativa. Pero hoy en día, la verdad que por el tema de la escasez de los fertilizantes, hay que colocar lo que tengamos, digamos, lo que tengamos en el mercado. Porque sé que hay algunas fuentes que no están disponibles. Por lo tanto, no podemos hablar de ideales. Hay que colocar, sí, el nitrógeno demanda el cultivo de la papa en esa etapa y complementar, está bien, que complemente, ahora depende, ¿no? O sea, dónde se encuentre el campo, si es en la costa o en la sierra. Pueden complementar en vez de cloruro, en algunos casos conviene complementar con el Keimac o el Sulpomac. Eso depende de la condición donde se encuentre. Pero no es mala idea que utilicen el cloruro porque es mucho más soluble que el sulfato. Pero lo ideal, repito, es que use nitrato de potasio más nitrato de amonio. Es lo ideal para la segunda fertilización. Correcto, ingeniero. Bueno, agradecerle nuevamente a usted y al ingeniero José Miguel. Tuvo un pequeño percance, por eso no ha podido acompañar al último, pero agradecerle también nuevamente por la excelente ponencia y por atender las distintas consultas, ¿no? También reiterar a todos los participantes que nos han estado acompañando en estos 4 módulos del curso básico de suelos, que terminando ya, bueno, ya hemos terminado la ronda de preguntas y con el cierre de este seminario se pasará un breve cuestionario para registrar sus respuestas y proporcionarles el respectivo certificado que será enviado al correo electrónico con lo que se han registrado, ¿no? Agregar que este presente módulo del curso y todos los seminarios los podrán encontrar en nuestras distintas redes sociales. Y bueno, agradecerles a todos por su tiempo y participación, por acompañarnos en este seminario. Que todos estén bien por casa. Gracias, ingeniero Edgardo. Gracias, David. También Araceli. Y bueno, ingeniero, para el cierre de este último módulo, desea darnos unas últimas palabras. Bien, Marco. Agradecer a todos los que han seguido el curso. Nosotros vamos a continuar con este tipo de cursos. El próximo curso vamos a hacer conjuntamente con el doctor Loli, como ya lo anunciaste. Vamos a tratar un poquito el tema de lo que es el manejo de suelos tropicales en el Perú. Luego haremos un curso de palto y posteriormente vamos a realizar un curso similar a este, pero de fertilización. Entonces,
continuemos aprendiendo un poco más sobre el tema de la nutrición de los cultivos. Yo les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias por su participación y espero verlos pronto. Muy amables. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El link para el